¿Se puede afirmar que Uruguay es un país sin indios o podemos cambiar esa denominación? Desde que nací, desde chico, siempre me dijeron el indio. No sería yo sin esta lucha, ya a esta altura de mi vida. Si consideramos indio aquel descendiente de indígenas, diría que un tercio de la población es indígena. El tema no es ni Rivera ni la historia. Es gente que está soñando con mitologías, que no está muy de acuerdo con la sociedad actual. Fue el intento de exterminio de una cultura, de una cosmovisión. Con respecto al tema genocidio, es un tema o es un término que hay que utilizar con mucha justeza. De Copa Guerrero aparece Godín, enorme quite del capitán Charrúa. Fue un tema territorial, había gente viviendo acá. Éramos parte de la tierra. Bueno, Un País Sin Indios es el documental que veíamos un adelanto, veíamos su tráiler, que justamente, bueno, va teniendo el hilo conductor de dos descendientes de charrúas que buscan un poco sus orígenes en una sociedad que se los niega, según la propuesta de los autores. Pero para más detalles recibimos a sus directores, Leo Rodríguez y Nicolás Sotos. Bienvenidos. Gracias. Bueno, primero que nada, ¿cómo surge esta propuesta de trabajar un documental sobre esto? Que es verdad, ¿no? Hay ahí vaivenes, que sí, que no, pero los charrúas nunca dejan de tener, o los indígenas que vivieron aquí, los pueblos originarios, nunca han podido trascender y dejar como una impronta actual, ¿no?, en la cultura uruguaya. Uh-huh. ¿Qué proponen ustedes y cómo surge? ¿Querés contar vos cómo surge? Bueno, surge un poco espontáneamente. En el 2012 yo empiezo un trabajo de fotografía documental. Al tiempo de eso conozco a Nicolás, que también estaba investigando por su cuenta, y nos juntamos a ver qué teníamos en común para decir sobre esto, que es una temática muy compleja. Nos costaba a los dos, estábamos en plena etapa de investigación. Y bueno, nos juntamos, vimos qué teníamos en común. Junto con Isabel García armamos un guión, postulamos al ICAU, obtuvimos un fondo y bueno, más o menos así surge. El interés es, al descubrir esta temática oculta en la sociedad, vimos que teníamos que hacer algo que sea contundente, sobre todo empezar a hablar seriamente del tema. Y por eso recurrimos primero a hacer una investigación fuerte de teóricos contemporáneos que explican la temática, y a la par de que íbamos conociendo al movimiento indígena, en particular al movimiento Conacha. Más o menos así surgió. Este documental arriba a una conclusión, porque ahí se ve palabra de gente de peso, ¿no?, que de alguna manera niega o minimiza el legado indígena en la cultura actual del Uruguay. Yo creo que ofrece datos para un debate más serio y con respeto sobre el tema. Y bueno, después la gente podrá sacar sus propias conclusiones. Pero la idea nuestra es poder aportar para que el debate sea, perdón, en otro tono, ¿no? Que todo este tiempo es un tema que ha estado oculto, que ha sido objeto de burla. ¿Y por qué piensan, después de haber hecho este trabajo documental, por qué piensan que ha estado oculto, que ha pasado por debajo del radar, cuando futbolísticamente hablando y en otras lides apelamos a la garra charrúa, nos retrotraemos a eso de los pueblos originarios o de esa sangre que llevamos? Pero cuando tenemos que hablar seriamente del tema, lo minimizamos. Yo creo que como sociedad tenemos bastantes contradicciones. Esta es una grande. El pensamiento uruguayo, creemos que somos europeos, cuando en realidad somos latinoamericanos y hay una presencia muy fuerte, indígena, nativa. Un poco viene de ahí la situación, con rasgos de pensamientos racistas, fuertes. ¿Pensás que hay un fuerte componente racista en esto? Totalmente seguro. Sin duda. Sobre todo después de este documental, que fue un poco mi gran sorpresa. Yo creía que éramos mucho más sanos como sociedad y para mí no lo somos para nada. ¿Hay más descendientes de lo que pensamos? Sí, sin duda. Lo que me parece importante para entender este tema es que primero hay que sacarse la idea de la cabeza del indígena que tenemos de repente por las películas.
¿no? Porque había gente que nos preguntaba, ¿y dónde encontraban a los nativos? Como si no hemos encontrado una tribu entre las tierras a la vieja manera, ¿no? Y en realidad entender que es una descendencia que se mantiene y es gente que se ha incorporado a esta sociedad como pudo también. Y es interesante hacer foco y ver dónde se encuentra presente esa población. Y no es casual que sea en sectores complicados de la sociedad, en la periferia, en las cárceles, en sectores de servicio, como de limpieza. Entonces, cuando uno empieza a identificar eso, identificarlo como consecuencia de hechos históricos, también empieza a armar un poco mejor el panorama y a entender mejor que, como decía Leo, nos llevó tiempo entender por dónde venía el tema indígena en Uruguay. Sí, sobre todo entender quién es indio y quién no es indio y por qué es indio. Que son preguntas que hasta el día de hoy yo no logro responder al 100%, ¿no? Hay personas que dicen ser descendientes, después dicen ser indígenas. Súper válido, los respeto muchísimo, pero yo todavía no tengo muy claro 100% qué significa eso. Hasta el día de hoy, o sea, después de 7 años de investigación, no tengo como una vara para decir este es indígena, este no es indígena, claro. Como muchas veces se pretende en la sociedad. Porque este tema muchas veces en la negación se dice, no, no sos por tal cosa. Uh-huh. Cuando los teóricos, los antropólogos dicen, no es ese el razonamiento que hay que uh-huh. seguir para hablar de este tema, ¿no? Claro, porque mucho tiempo la academia, cuando tenía una mirada de corte más conservadora respecto a este tema, decía, bueno, como un corte cultural ya no puede haber indígenas porque se perdió mucho. Y en realidad es, bueno, sí, se perdió mucho, pero ¿por qué se perdió mucho de esa cultura? Y esa gente que hoy está... que hoy es parte de nuestra sociedad, ¿qué respuesta se le da? No pueden reivindicar porque ya el corte cultural ya sucedió. Entonces es como, bueno, ver la otra mirada también y otra apertura al tema. Evidentemente 7 años de investigación dan para mucho desde el punto de vista de lo que se puede volcar como material para los que somos casi completamente desconocedores del tema. Porque, es decir, las investigaciones realizadas... por lo que uno pudo apreciar en el tráiler, involucran muchos aspectos. También vi que involucra el otro, el artístico. Es decir, no solamente se queda en el dato, por allí aparece lo que decía Leo recién, el tema del racismo como un dato muy importante para interpelarnos, pero también aparece por allí alguna frase donde nos habla de que la tercera parte de la población del Uruguay sería indígena. Pero también, reitero, vi la parte artística, como que trabajaron también lo estético en un documental que se hace profundamente atractivo. ¿Allí compartieron responsabilidades o de repente recae más sobre uno que sobre otro? O sea, fue un trabajo en equipo. Desde un principio dijimos que como era un tema bastante complejo, era importante que visualmente fuera atractivo. Claro. Leo estuvo en la dirección de fotografía, allí hice la cámara, entonces hicimos como un trabajo en equipo. Casi siempre, yo siempre lo consultaba también a Leo, bueno, cómo contar cierta situación, las escenas que nos habíamos planteado. Y la idea era poder lograr un material que sea... atractivo. Claro. El tráiler lo es, la verdad. Sí. Se va a estrenar el 19, ¿no? El 19, sí, en Cinemateca. En el marco del Festival de Cine de Derechos Humanos. Exacto, sí, tenemos que ver. ¿Qué expectativa tienen? Y por suerte estos días hay bastante interés. Yo siento que mucha gente tiene expectativa porque es un tema que hacía falta hablarlo y mucha gente que se siente involucrada con el tema e incluso gente que por curiosidad también quiere saber está un poco expectante. Uh-huh. Así que, bien. Bueno, sí, perdón, Leo. Es una sala chica, entonces, por lo que entendemos, ya está casi cubierta, sobre todo por conocidos y gente allegada. A partir del segundo día del 20 va a estar en Sala B y ahí sí va a poder ir más gente. Pero bueno, hay mucho interés por verlo. A tenerlo en cuenta. Bueno, la mayor de las suertes muchas y del gracias. Éxito a partir del estreno del próximo jueves y del viernes, digamos, con esa apertura al público que quiera ver Un País Sin Indios, un documental que, bueno, nos muestra esta historia que Leo Rodríguez y Nicolás Soto, sus directores, han venido a comentarnos, a contarnos aquí en la mañana de Arriba, gente. Muchísimas gracias, muy amables. Gracias. Cerramos por aquí la entrevista.